Este 2022, la UCR celebra que por 80 años consecutivos, la Facultad de Odontología ha sido un pilar fundamental en la promoción de la salud y en la calidad de vida de los habitantes de nuestro país. Esta facultad es una facultad muy comprometida en lo social, una facultad que hace muchos proyectos donde cada docente y estudiante participa colaborando con las poblaciones más vulnerables que tiene el país. Desde su creación en 1942 hasta la fecha, han sido muchos los aportes de la carrera de odontología a la sociedad costarricense. Los maestros de aquel entonces que tuvieron la visión de pedirle a la presidencia de la República que hiciera la escuela de odontología en aquel momento, fueron unos visionarios. Y en su primer plan de estudios, si uno lo ve, yo lo tengo ahí, el original, es muy similar a lo que hoy tenemos. Y nosotros mismos hemos seguido los mismos pasos. El decano identificó como aciertos los externados, la creación de expedientes electrónicos y, por supuesto, el nuevo edificio del que hoy gozan usuarios, estudiantes y docentes. Pero así como ha habido aciertos, hay retos que superar. Creo que uno de los mayores retos sería adquirir esos equipos tecnológicos que la mayoría son de muy alto costo. Su plan de estudios, seguirlo remozando y actualizando con los últimos estados del arte, eso es importante para cualquier carrera. Seguir contando con docentes que producen en el ámbito social, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de la docencia, son retos importantes. Lo cierto es que pese a las limitaciones y retos, hay mucho que celebrar. El perfil del profesional en odontología es un perfil de una persona que está al día en el estado del arte, en las últimas técnicas, en el uso de materiales dentales. Se le da al estudiante herramientas para que dé sus primeros pasos en investigación. Es un estudiante, sobre todo, que sabe que tiene que tener mucha sensibilidad con las personas pacientes que le llegan y que también tiene muchas áreas en las que puede sobresalir. La Facultad de Odontología ha alcanzado madurez, experiencia, y eso se ve reflejado en los profesionales que año con año egresan y en el cuerpo docente.